Y en este bloque les mostraremos la entrevista que mantuvimos con el economista Américo Fiori, gerente corporativo de la financiera paraguayo-japonesa, quien nos habló del nuevo producto denominado Proinfra. Nos encontramos con el economista Américo Fiori, el gerente corporativo de la financiera paraguayo-japonesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Américo. Muy buenos días, Fernando. Un placer recibirte en nuestras oficinas. Bueno, sabemos que la financiera paraguayo-japonesa están con financiamiento para maquinarias a través de la AFD. Coméntanos un poco sobre eso. Sí, estamos con línea de financiamiento de la Agencia Financiera de Desarrollo, la AFD, a través de la financiera paraguayo-japonesa, y tenemos algunos rubros que financiamos que están teniendo muy buena experiencia tanto los clientes y nosotros con los clientes. ¿Hace cuánto tiempo están con este producto? Y desde que la AFD empezó a implementar o a desembolsar estos créditos, ¿verdad? A partir del año 2012 empezó a desembolsarse efectivamente. ¿Quiénes pueden ser beneficiados con estos productos, Américo? Son beneficiados con estos productos tanto personas físicas como jurídicas que estén afincados en el territorio nacional y que tengan por lo menos 3 años de experiencia, de trayectoria y buena trayectoria en el rubro en el cual están inmersos. ¿Cuáles son algunos de los rubros financiables? Los rubros financiables son, por ejemplo, obras viales, que actualmente está muy en buen desarrollo. También obras hidráulicas y de saneamiento, ¿verdad? Que para desagües pluviales, cloacales, dragados y otro tipo de servicios de infraestructura. También tenemos para desarrollo inmobiliario, que pueden ser edificios, instituciones educacionales y todo lo que haga para la implementación de desarrollo de obras de infraestructura. Todo esto, por supuesto, tiene que ser demostrable para desembolsar un monto. Sí, señor. Todo debe ser demostrable. Nosotros presentamos un proyecto a la AFD que va por tramos de montos y en base a eso la AFD nos aprueba una vez que nuestro directorio apruebe y se procede a desembolsar. ¿Y qué tiene que hacer una empresa constructora en el caso que quiera comprar una o varias maquinarias? Y también, ¿hasta cuántos dólares desembolsa la financiera paraguayo-japonesa? Una empresa que esté interesada tiene que conectarse con nosotros vía telefónica o por cualquier medio, que hoy en día es muy fácil, ¿verdad? Nosotros nos ponemos en contacto con ellos, o si no, si quiere enviarnos su carta oferta de cualquier maquinaria que quiera comprar, nosotros inmediatamente vamos a ponernos en contacto con ellos y posteriormente seguimos el proceso de la documentación que tenemos que tener por ley, ¿verdad? Y también tenemos que demostrar que está él hace más de 3 años o 3 años en el rubro en el cual quiere implementar su maquinaria. ¿Cómo se llama este producto que ofrece la financiera? Este producto específico para compra de maquinarias y equipos se llama Proinfra, ¿verdad? Y como te dije, es para distintos rubros de producción, minas y energía, inclusive desarrollo ganadero, forestal, agrícola, también para saneamiento y producción de agua potable. Todos esos rubros se pueden financiar a través de Proinfra. Américo, ¿hasta cuántos dólares puede acceder una empresa constructora o alguna empresa que necesite para desarrollar alguna infraestructura? Bueno, nuestro límite prestable por cliente, conforme a la ley que nos rige, es hasta $1.500.000 por cliente para nuestra entidad. Sabemos que hay muchos maestros de obras que ya cuentan con una platita, con una pequeña infraestructura y quieren comprar algunos camiones, en este caso con cachamba, camiones tumba. ¿Ellos pueden acceder también a este producto? Sí, pueden acceder. Pueden acceder sin problema, pueden acceder. Solamente tienen que acreditar estar en el rubro y sobre todo tener las condiciones que exige la AFD misma en cuanto al análisis que se hace al cliente, en cuanto a su capacidad de responder después a la devolución del crédito. Pueden acceder perfectamente.
¿Cómo fue la experiencia, Américo, de algunos de los clientes que ya utilizó este tipo de producto denominado ProInfra? Bueno, la experiencia que los clientes han tenido son buenas. ¿Por qué? Porque hay clientes que han tomado el crédito y que a esta altura está por cancelar o está por pagar todo y vuelven a pedir, o a veces al solicitar un desembolso, al poco tiempo vuelven a solicitar otro desembolso, ¿verdad? Por las condiciones muy favorables que tiene esta línea de financiamiento, que es a mediano y largo plazo, dependiendo ya prácticamente del criterio del cliente de tomar a un plazo mediano o largo. Entonces la experiencia es buenísima. Nosotros como entidad también tenemos muy buena experiencia con nuestros clientes. Y sobre todo siendo un rubro financiable a través de la AFD, las tasas de interés son muy bajas. Sí, señor. Las condiciones son muy favorables para el financiamiento a largo plazo con el respaldo de la AFD. Las tasas son muy accesibles, muy favorables, y estos proyectos se repagan sin mayores inconvenientes en base a la propuesta que hace el cliente de su proyecto. Por último, Américo, vos que sos gerente corporativo de la empresa, ¿con qué persona tienen que acercarse? ¿Cómo tiene que hacer la empresa constructora? ¿Tienes algún número telefónico? ¿Pueden acercarse hasta la financiera? ¿Cómo para comenzar a tener mayor información sobre este producto ProInfra? La verdad que cualquiera aquí de los compañeros del departamento corporativo puede atender una inquietud de algún cliente o alguna persona. Puede acceder directamente a nuestra central telefónica, que es el 416-4000, ¿verdad? Que le va a responder inmediatamente. Y nosotros le vamos a, o vía correo electrónico, ¿verdad? Que, o nuestra página puede poner una inquietud, e inmediatamente nosotros vamos a responder. Cualquiera de los oficiales corporativos puede atender este producto, ¿verdad? E incluyéndome a mí, lógicamente, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Américo. Realmente es muy importante lo que ustedes están ofreciendo hoy aquí en la financiera paraguayo-japonesa, este producto denominado ProInfra. Muchísimas gracias. Un placer.